presidente de la República. Rendido y homenaje a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez nos sirve para aprovechar la historia, pero no para quedarnos en ella. Nos es útil para escuchar el silencio del pasado y para no renunciar a un impulso adquirido a base de experiencias. Los juicios que se han formulado sobre la revolución que Madero iniciara son muy variados. Aún ahora, otro ateneísta entrañable, el diputado Isidro Favela, publicaba un artículo, El Apóstol Madero. En él narraba que don Francisco no había sido un ingenuo, sino como todos los alucinados, como todos los videntes, como todos los apóstoles, admirado y escarnecido, bendecido y burlado, odiado hasta la muerte y glorificado hasta la inmortalidad. Era, decía Favela, un santo laico, nació para ser símbolo y por eso fue muerto en la escala del martirio. Su presidente Enrique Peña Nieto quiere como Madero un México en paz, incluyente, próspero y con responsabilidad global, pero transformado por el único proceso de cambio social contundente, el de la educación de calidad para todos. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Aquí vamos a preparar un poco antes.